Shalom a todos. En el video de hoy vamos a explicar un poquito acerca del término Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? ¿Cuál es el significado? ¿A qué hace referencia? ¿Qué significa el Tanaj para los judíos? ¿Es un libro? ¿Una palabra? ¿Una expresión? Besrat Hashem, vamos a hablar de ello en este video. Primeramente, la palabra Tanaj es un acrónimo que hace referencia a Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, lo que se conoce como los primeros cinco libros o la revelación que, de acuerdo a la tradición judía, Dios reveló a Moshe Rabbenu alrededor del año 1200 y tantos antes de la era común. Tenemos los Nevi'im, son los libros proféticos, y Ketuvim son los escritos generales, diferentes temas, los salmos, etc. Entonces, primeramente, estas expresiones, Torah, Nevi'im, Ketuvim, forman el acrónimo de la palabra Tanaj. Y de ahí el nombre que utilizamos en el judaísmo. Nosotros no llamamos a nuestros libros Biblia, ni los llamamos Antiguo Testamento, ni nada de estos términos. Estos son términos de los cristianos, que así es como llaman los escritos judíos. Para nosotros es Tanaj, Torah. Todo para nosotros es Torah en el sentido de que son, en este caso, revelaciones que vienen de parte de Hashem, de acuerdo a la tradición de Am Israel. Y nosotros los llamamos así, Tanaj. No le llamamos Biblia ni estos otros términos que ya mencioné, ni Antiguo Testamento. Son expresiones de los cristianos hacia texto del judaísmo. Ahora, partiendo de la primera parte, Torah. ¿Qué es Torah? Torah viene de la raíz Hora'a, que significa instrucción. Y que mal llamada le llaman, los no judíos le llaman ley. Pero en realidad la palabra Torah significa instrucción. Por tanto, son las instrucciones que, de acuerdo a la tradición judía, Dios reveló a Moshe Rabbenu que todo judío debe seguir y debe cumplir con estas instrucciones que forman luego parte de la Halajá. Estos 613 mandamientos que están recogidos en estos primeros 5 libros que nosotros llamamos en hebreo Humash, que viene de la palabra Hamesh, que significa 5. Estos 5 libros que forman la Torah o la revelación que Dios dio a Moshe Rabbeinu directamente son los que llamamos o conocemos como Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Lo que en español llaman Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Ahora, los nombres de estos libros, como Bereshit, Shemot, Vayikra, etc., estos nombres provienen de la primera palabra o la segunda palabra con la cual comienzan cada uno de estos libros. Por ejemplo, el libro de Bereshit comienza, porque así comienza el libro, Bereshit Bara, Elohim. Entonces, de ahí su nombre, el nombre del libro Bereshit, que en español lo llaman Génesis. El nombre del libro de Shemot comienza porque el pasuk dice Ve'ele Shemot Bene Israel, y estos son los nombres de los hijos de Israel. Por lo tanto, la segunda palabra Shemot es el nombre del libro, que significa nombres, pero en español o en inglés también lo traducen como si fuera Éxodo, quizás porque hace referencia, mayormente contiene todo el Éxodo, pero en realidad Shemot es el nombre y significa nombres, ese es como en hebreo. Y así con los demás libros, siempre hace referencia a la primera o la segunda palabra. Y estos cinco libros, lo que llamamos en hebreo Humash, porque hace referencia precisamente a 5, haciendo referencia a la Torah. Esto es lo que llamamos la Torah escrita. Ahora, luego tenemos otros libros, como ya mencioné, como son los Nevi'im, Ketuvim. Nevi'im son los libros proféticos que hacen referencia, como ya lo dice la palabra, profecías, libros donde los diferentes profetas y sabios de Israel hicieron una serie de advertencias, revelaciones, amonestaciones, tratando de mantener en el redil, como dicen, unida a Israel, que volviese en muchos casos al monoteísmo, que se mantuviese leal a las reglas de la Torá. Y tenemos aquí en Nevi'im los libros que se llaman escritos primeros, como pueden ser los libros de Yoshua, Shoftim, Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Melachim Aleph, Melachim Bet. Estos libros son lo que se llaman los primeros profetas. Y luego tenemos una serie de libros proféticos que están escritos en un estilo casi que de poesía, como son los libros de
Isaías, Yeshayahu, el libro de Irmiyahu, Jeremías, etcétera, etcétera. Entonces estos libros contienen esta serie de amonestaciones, profecías, etcétera, de hacernos referencia a y partes de la historia de la nación de Israel. Luego tenemos lo que nosotros llamamos Ketuvim. Ketuvim son escritos generales que en muchos casos no tienen unos que ver con otros. Son diferentes pasajes, libros, como pueden ser libros de Teilim, que son una serie de poemas y cantos, los salmos. Tenemos también entre estos libros lo que puedo mencionar, los cinco Megilot, rollos, como son el libro de Esther, el libro de Ruth, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos libros conforman lo que llamamos el Tanaj. El Tanaj, otra vez, porque ese es el acrónimo de las primeras letras de estas palabras. Torah es la palabra para la T de Tanaj. Nevi'im, la N de Tanaj. Y Ketuvim, que hace referencia a, otra vez, todo esto conforman el Tanaj, o lo que llaman los no judíos, lo llaman la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Nosotros no lo llamamos así, lo llamamos simplemente Tanaj. Y cuando hacemos referencia a cualquiera de estos libros, aunque la Torá normalmente son los primeros cinco libros, que es la revelación de acuerdo a la tradición judía de Dios a Moshe Rabenu, cuando hacemos referencia a Torá en el judaísmo, en realidad hacemos referencia, podemos citar de cualquiera de estos libros, porque otra vez Torá significa instrucciones, las instrucciones de Dios a Israel. Entonces son diferentes expresiones que utilizamos internamente dentro del judaísmo. Los judíos nos referimos a todos estos textos así como Torá. Y en cuanto a este punto, hay que mencionar la influencia que ha tenido las escrituras del pueblo de Israel sobre toda la humanidad, porque todas las religiones que han venido luego han basado su religión y sus enseñanzas sobre la base de los libros del judaísmo. Los cristianos consideran estos libros igual sagrados para ellos, porque su religión está basada en estos libros. Y las historias que toman son los mismos libros que lo tomaron para hacer su religión. El Islam, igual. Todas las historias y los profetas y todo lo sacan igual del Tanaj. Son para igual de su religión, etc. Entonces, no solo eso. No solamente las religiones, sino también incluso los no creyentes. Los libros del judaísmo, la influencia, los escritos estos han moldeado a toda la humanidad, sea creyente o no creyente, gobierno, país, persona individual, etcétera, porque todos estos conceptos e ideas de un Dios universal, de un Dios único que rige sobre toda la humanidad, estas ideas de cuidar sobre a los enfermos, a las viudas, a los desprotegidos, amar al prójimo, los proverbios famosos de la Biblia que llaman, que realmente contienen enseñanzas y lecciones valiosas, los salmos hermosos, y todo ese tipo de enseñanzas que realmente han fallado, forma parte de la literatura universal. Todas estas religiones, ideas y conceptos del mundo están basados intrínsecamente en los textos de la nación de Israel, del pueblo judío. Y estos diferentes escritos, otra vez, contienen toda, ya sea historia, folclore, literatura, revelación divina, toda la tradición y creencia de la nación judía, contienen otra vez pasajes de la historia de Am Israel, desde lo que nosotros recontamos del primer comienzo de la creación del mundo, la época de los patriarcas, la época de los reyes de Israel, la época de los profetas, la época de los jueces, la época, todo un recuento de reyes y dinastías de la nación de Israel, el primer exilio, el segundo exilio de la nación de Israel, como son los libros de Ezra, Nehemías, que cuentan cómo la nación de Israel regresó y reconstruyó Jerusalén y el segundo templo, etcétera, etcétera. Entonces son textos intrínsecos de la nación judía que han afectado y han formado base para la creación de otras religiones y han afectado a toda la humanidad con conceptos únicos y realmente universales hasta el día de hoy. La influencia de estos textos, otra vez, el Tanaj, Torah, Nevim, Ketuvim, que los no judíos lo llaman la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Para nosotros no es antiguo nada, ni usamos estas expresiones. Es la palabra, la revelación constante de Akadosh Baruj Hu para la nación de Israel, y es la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestros ancestros, y de ahí la expresión. Por tanto, esta es la expresión del término Tanaj, que para nosotros realmente son escrituras sagradas y muy importantes, y también así lo consideran también no judíos como textos sagrados importantes, igualmente de carácter universal. Hasta aquí
este pequeño diálogo o comentario sobre el significado de la palabra Tanaj. Besat Hashem, nos veremos en un próximo video. Shalom y bendiciones para todos.